Santo Evangelio en familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera semana de Adviento. Lectura de la Carta a los Romanos, capítulo 10, del 9 al 18. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia, y tu boca, que lo proclama, te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura: que bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta en el último rincón del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 19. A toda la tierra alcanza su pregón. Los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento la obra de sus manos. Un día al siguiente paz le pasa el mensaje, y una noche la otra se lo hace saber. A toda la tierra alcanza su pregón. No hay discursos, ni palabras, ni voces que se escuchen, más por todo el hombre se capta su ritmo, y el mensaje llega hasta el fin del mundo. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, del versículo 18 al 22. Dice así la palabra del Señor: mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y ellos enseguida dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.